Mira, Kamal, cociné esto para ti. Lo dejé todo a tu gusto. Muchas gracias, pero de verdad no quiero comer. Bueno, no está bien, tienes que comer. No insistas, Azel. Déjalo. Quiero que sepas que no te dejaremos solo. Ya no hay nada que se pueda hacer. Gracias. Es que... no debí haberte contado lo que vi. Cometí un error. Tranquila, no te preocupes. Eso fue lo mejor. ¿Y te vas a separar? ¿Eso hace alguna diferencia? Ella terminó engañándome. Y encima siempre me mentía. Así es. Olvidemos el tema. Aún es difícil de olvidar la traición. Eres un ángel. Cariño, tienes que comer algo. Vamos, hice la comida que te gusta. Vamos a comer. Era mi amiga, madre. Era mi compañera. ¿Cómo hizo esto? ¿Por qué tanta mezquindad? Fui buena amiga y siempre estábamos juntas. Nada nos separaba. ¿Cómo pudo engañarme? Ella no te engañó, querida. Ella estaba clara, pero no lo viste. Todos somos humanos, y ciertamente cada uno tiene sus defectos, pequeños o grandes. Eso es lo que importa. Es decir, la perfección existe solo en Dios. Y lo más importante, si alguien actúa sin importarle a los demás, no confío en esa persona. Me equivoqué porque no te ayudé a ver su verdadera naturaleza. Pero llegará un momento en que toda la verdad se va a revelar. No te preocupes, hija mía. Ya te lo dije. Todo esto lleva un poco de tiempo. Y verás cómo mañana se equivoca. Después de un tiempo, la verdad será revelada. No te preocupes. Y sé paciente. ¿Hola? Hola, Azel. ¿Dónde estás? Nadie me está aquí. No puedo verte. Eso es lo que he oído. ¿Qué escuchaste? Ayer estuviste con otro hombre. ¿Qué estás diciendo? ¡Te están mintiendo! No hay nada de eso. No podía creerlo.
pero dije que te preguntaría para estar seguro. ¿Cuándo vendrás? Quiero verte. Es difícil salir ahora. No puedo verte esta vez. Escucha, no me hagas enojar. Yo quiero verte, ¿de acuerdo? Debo colgar. Hola, hola. ¿Por qué se enojó tanto? ¿Quién llamó, cariño? Nadie. Amina. Ella está molesta y me dijo que quiere verlo. Por el amor de Dios. Le dolió mucho a Kamal y ella lo quiere de vuelta como si no hubiera hecho nada. Si vuelve a llamar, no contestes. Uh-huh. Está bien. ¿Qué tienes? Me duele la cabeza y no puedo entender por qué. Tienes razón. Lo que pasó con tu esposa fue muy duro. Ya olvídalo. Solo quiero descansar un poco y olvidar. Tómate un día libre. Te mereces eso. No lo sé. Vamos, vamos. No puedes concentrarte. No contesta mis llamadas. Veremos ahora cuando ella me vea. Entonces. Me tomaré el día. Está bien. Ve a ver al médico. Y tienes que descansar un poco. Recupérate. De acuerdo. Gracias, amigo. Espera. ¿Puedes pasar por mi casa un momento? No hay problema. Olvidé darle esto a Cel. Gracias. Hasta mañana. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Si viene Nadine, se volverá loco. Deberías haber pensado en esto desde el principio. Basta de esto. Él te verá. Vete ahora, te buscaré. No, no me iré. Tienes que venir conmigo. No depende de ti. ¡Suficiente! ¡Sal de aquí! Escucha bien, niña. No estamos jugando. ¡Vamos, camina! ¡No seas testaruda! ¡No te resistas! No iré contigo. ¡Vete! Yo no... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es tu problema? ¿Y quién demonios eres? Estoy hablando con mi mujer. No interfieras entre nosotros. ¿Ahora verás? ¡Kamal, no! ¡Jihan, te lo ruego! ¡Vamos, vete de aquí rápido! ¿De verdad quieres que me vaya a hacer? Entonces me iré. Sal de mi vista. ¡Kamal! Espera, Kamal. Escucha, te lo explicaré. Aquí no hay nada que explicar. Se lo diré a tu esposo. Kamal, te lo ruego, no digas nada. Por favor. Escúchame. No puedes arruinar mi casa. Por favor. Haré lo que quieras. Pero no le digas nada. No le digas nada a Nadim. Te lo ruego, no hables. Recuerda que fue por tu culpa que hasta le hice daño a mi esposa. Hasta la eché de la casa. Hija. Kamal está esperando. Quiere hablar contigo de inmediato. Escucha, ¿puedo decirle que se vaya? Ya voy, madre.
Escucha. Yo no sé qué decir. ¿Qué puedes decir? Lo dijiste todo cuando me echaste de la casa. No te enojes conmigo, Mina. Yo lo siento mucho. Te rompí el corazón cuando no creí en ti. ¿Y por qué te he molestado? Vengo a pedirte perdón. Y estoy feliz porque hoy pude entender todo y por fin revelé lo que hizo esa mujer. Llegas tarde, Kamal. No estás contento conmigo. Estás molesto conmigo. Sigues culpándome. Era tu oportunidad de irte y dejarme. No es verdad. Te adoro con mi vida, Mina. Cometí un gran error contra ti y sé que te lastimé. Honestamente, siempre te he amado. Ahora entiendo que solamente hay una persona que es preciosa para mí en este mundo. Y esa eres tú. Pido tu perdón. ¿Me das otra oportunidad? Yo respondo. Yo lo haré. No sabemos quién llama a esta hora. ¿Hola? Hola. ¿Acel está en casa? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres con ella? Vamos, date prisa. Llama a Acel. Ella sabe quién soy. Eres un grosero. Cuidado con lo que dices. Ah, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¡Muéstrame! Colgó. ¿Cómo se atrevió a colgarme? ¿Quién era? No tengo idea. ¿Cómo ibas a verlo? Alguien que hacía alguna broma. Pero parece que te conoce. ¿Y qué pasa? También llamó a Mina. Sí, y todo estaba expuesto. No lo sé. Amina está haciendo esto. Se ha reconciliado con su esposo y se está vengando de mí. ¿Por qué no me crees? ¿No confías en mí en lo absoluto? Solo porque la vi con ese hombre, ¿no quieres creer en mí? No sé por qué ella me hace esto. Creí que éramos amigas. Detente, cálmate, calma. ¿Cómo me calmaría? Ella no me deja en paz y tú no me crees. No es así, yo te creo. Me temo que no creerás lo que digo y le creerás a ellos. ¿Y ahora dónde vas? A actuar. ¡Abre la puerta! ¡Abre de inmediato! ¡Abre! ¿Qué pasa, Nadine? ¡Apártate! ¡Apártate! Escúchame.
Ten cuidado de no incitar a que ese hombre se acerque a nuestra casa. Tal vez puedas reírte de tu esposo, pero no te reirás de mí. Oye, ¿qué te pasa? Es mejor que cuides tu boca. ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¡Vete de aquí! ¡Piérdete ahora! Solo me iré cuando haya tomado lo que quiero. ¿Quién es ese con el que has estado? ¡Déjame! ¿Y saliste con él en el auto, ah? Es tu esposa. Te está mintiendo. ¡Es un fraude! Escucha, será mejor que te calles y te vayas ahora mismo de mi casa. No te lo voy a repetir. Aléjate de mi esposa, ¿de acuerdo? Dile a ese hombre que no nos moleste. Te dije. ¡Aléjate! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Déjalo! Él sabrá la verdad. No nos creerá lo que digamos. Es cierto. Mi esposa no es como tú. ¡Para, Kamal! ¡Es suficiente! ¡Basta, Kamal! ¿Qué fue eso? Creo que vino de tu casa. ¡Azel! ¡Es solamente un demonio! ¡Arruinó la vida de todos! ¡Azel! ¡Mi amor, Azel! ¡Mi amor! Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.